as I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. El Festival de José Ignacio International Film Festival es un festival pensado para la gente que vive en José Ignacio en verano, que pueda salir un poco de todas esas fiestas y todo ese bullicio que hay y pueda compartir toda la gente, incluida la gente del pueblo, los que vienen a visitar, un momento especial de cultura y de cine. Somos tres programadores y durante todo el año vemos películas en festivales internacionales. La idea es que sean películas 2013, todas estrenos en Uruguay, y que sean películas accesibles para todo tipo de público. No es un festival para cinéfilos, es un festival para todo tipo de gente, desde todo tipo de edades, 20 años hasta 80, y veraneantes, gente que le gusta el cine, gente que estudia cine, gente que ama el cine y gente que por ahí pasó y se encuentra con un mundo que le cambió la vida. Yo filmé los 7 cortos, la idea era hacer 7 cortos para poder proyectar uno antes de cada película, porque son 7 noches. Entonces mi propuesta fue hacer pequeños retratos de los personajes que habitualmente van a un festival de cine, pero también combinado con personajes que me parece que tienen que ver con José Ignacio, por ejemplo, la historia de un pescador, la historia de un surfista, eso combinado con los personajes que sí normalmente van a festivales de cine, porque en definitiva lo que me parece es que en el momento de sentarse todos a ver una película somos todos iguales, pero me interesaba contar un poquito antes cada uno de esos personajes, de dónde venía, que a veces son mundos totalmente distintos. Ha sido súper emocionante estar aquí, me parece hermoso el espacio y me parece como muy sensible la manera de entrar y de poner películas y que el público se acerque a una cinematografía que no es la común de las salas de cine, pero que igual tiene muchas cosas que contar, ¿no? He venido varias veces a Uruguay, he presentado películas en el Festival de la Cinemateca de Montevideo, he presentado películas en Punta del Este y bueno, y esta vez estoy viniendo al Festival de José Ignacio y nada, es un país pequeño que siempre resulta tan atractivo y pequeño en el buen sentido de la palabra, ojo. pero siempre resulta adorable y como un reto y una pequeña joya a descubrir, ¿no?